pica, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. ¿Te creíste que me... Bueno, momento de básquetbol, estimado. Sí, lo veíamos recién en el clip, con este torneo cuadrangular Dos Orillas que organizó Colón y que se jugó entre jueves y viernes en el Rocotrino. Exactamente, porque hay un parate de la Liga Argentina y porque es necesario seguir rodando este plantel que, bueno, está buscando quedar entre los primeros cuatro. ¿Para qué? Para después el playoff en esta Liga Argentina, dirigido en este caso por Juan Siemensug. ¿Vemos imágenes, te parece? Dale, nos metemos en lo que ocurrió con esta presentación del Sabalero y este torneo con equipos no solamente de Santa Fe, de Esperanza, también de Paraná. Cocido Lario, 100 gramos, 189. ¿Cuánto? 189. Entrá el túnel y ganá. Este cuadrangular que se disputa y que se disputó en este caso en la capital provincial, la idea era tener rodaje, la idea fue tener, digamos, una alternativa después de un parate importante. Y primero fue la victoria del equipo que dirige Siemensug ante Olimpia de Paraná, fue 103-87. Y después llegaba el turno de enfrentar a Sionista. Recordamos que también jugó Almagro de Esperanza, que está camino al Federal. Y llegó el tiempo de enfrentar en la final. Esto fue viernes por la noche, 92-77. Un equipo que, evidentemente, la cuestión defensiva es lo que tiene que trabajar muchísimo. Ayer que justamente hablábamos con Fernando Ciprián, uno de los ayudantes técnicos tácticos que tiene Juan Siemensug, y bueno, hablaba de esta cuestión de cómo mejorar ese aspecto. En ofensiva no es tanto el problema porque hay alternativas de gol. Está Lisandro Gómez Quinteros, está el gran americano que tiene esta competencia, que es Russell, que ha tenido realmente una tarea importante hasta ahora, no solamente que es uno de los mejores, sino que también le ha dado soluciones, ¿sí?, al equipo del entrerriano. Por supuesto, Colón tiene que enfrentar a Ceres en este comienzo del mes de febrero, pero antes llegaba Sionista de Paraná. 11 puntos para Cinconi, 21 para Russell, 6 para Gómez Quinteros, 15 para el Tommy Aldaz, el chico que viene desde atrás pero que tiene una gran proyección, 11 para Bravo, 8 para Chiapella, 3 para Bacheto, 9 para Bota, más los 2 de Baeza y los 6 de Bakker, que es el nuevo extranjero que tiene el conjunto Sangre y Luto. En Sionista, destacar lo de Guaita con 22 puntos. Esto se jugó en el Rocotrino, arbitraje de Jorge Mesa y Alejandro Araujo. Recordamos que Colón ya piensa para el 3 de febrero, cuando llegue al Barrio Centenario, nada más y menos que Barrio Parque de Córdoba, en el arranque ya de esta parte, tramo final del básquetbol de Liga Argentina. Barrio Parque que está en los primeros lugares, junto con Ameguino de Villa María, provincia de Córdoba, San Isidro. Y Colón está ahí, peleándola entre el cuarto y quinto puesto para seguir, por supuesto, en esta senda. Alterna buenas y malas Colón, pero tiene potencial, tiene con qué, tiene herramientas. El tema es cómo encontrar ese equilibrio defensivo que tanto hablamos siempre con el profe, con Juan Siemensug. Ganó Colón en cuadrangular, amistoso, Dos Orillas, en el Otrino Barrio Centenario, ante Sionista de Paraná. Turco, seguimos hablando del deporte de la Americana. Veíamos lo que pasó en el Otrino con este cuadrangular que ganó Colón. Y ahora es momento de hablar de Unión, que tuvo una victoria en la semana ganando en La Rioja contra Riachuelo, pero cayó el viernes por la noche en el Malvinchino. Este domingo está jugando con Ciclista Olímpico de Santiago del Estero, pero claro, venía Ferro y la necesidad era de ganar, porque venía dulce, venía incentivado, venía con otra cara, con otro gesto, tal vez dentro de lo basquetbolístico, si uno puede llamar así. La chance estaba. Y vamos a ver el partido, más allá de eso, buen marco de público. Uno se pregunta por qué pateó tanto el tablero el técnico. Bueno, vamos a explicar con el resumen, pero Unión lamentablemente dejó escapar una chance importante. Atenas está último, hay una discusión entre 4 o 5 equipos ahí en el penúltimo lugar para no llegar al play-out. Muchos cambios, un técnico que se está acomodando, que eligió la dirigencia para esta parte del campeonato, ya la era post-Ponce. Y bueno, ahora salir de esa zona le costará. ¿Tiene material? Yo diría que sí. El tema es cómo encontrar
Una palabra que por ahí suena como, digamos, fácil, equipo. Uh-huh. Un equipo no es solamente quién convierte más o quién convierte menos. Equipo. Uh-huh. Equipo entre todos. Parece que ahí está la clave. ¿Vemos las imágenes? Dale, esto ocurrió entonces con Unión y Ferro, que jugaron el viernes por la noche en Santa Fe. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, instalaciones comerciales. Y un partido que empezó bien para Unión. Había sacado 10, 12 puntos de diferencia. Ferro que no hacía pie. Unión estaba muy fuerte atrás, tratando de mitigar esta ofensiva con Bétiga, con la Terza. Un desaparecido Marco Lucci, pero que después de alguna manera supo defender un poco en el tercero o cuarto, como para marcar una referencia, ¿no?, de los aspectos que tuvo Ferro. Ferro no es que es un equipo de gran jerarquía, pero sabe lo que juega, ya se ha amalgamado, ha hecho una tarea interesante hasta esta parte del campeonato, pero claro, es un equipo que ya sabe a dónde apunta. Y una Unión que arrancó muy bien, que tuvo varias aristas interesantes, con Bolívar castigando desde la zona de tercera dimensión, también con la conducción de Juan Pablo Cantero. Después ingresó el chico Toreta, que tuvo buenas y malas, ¿sí? Algunas pelotas perdidas en Unión, pero de esa diferencia de 12 puntos, el equipo empezó a defeccionar en la fase defensiva, empezó a dejar muchos blancos, y esto es lo que yo hablaba recién con Lucho, el tema de la palabra equipo. O todos defienden, porque no sirve que defiendan dos o tres. El partido, el básquetbol se juega 5 contra 5, esto es histórico, no hace falta que yo se lo diga. Entonces, si hay una pata de la mesa que no funciona y una pata de la mesa que no defienda, y bueno, ahí está el desequilibrio. Y si encima en ofensiva hay uno solo que toma la posta y que no le importa qué pasa al de al lado o si está mejor posicionado, ¿qué es lo que pasó ayer con Corbett? Corbett se hizo dueño de la pelota, no le importó el compañero. Bueno, es un tema que va a tener que ver el técnico, porque eso desmorona al compañero, porque eso desmotiva al que está al lado. Y claro, no se defiende y se ataca con uno solo, y claro, después el jugador empieza, bueno, a mirar para arriba. Y bueno, ¿qué hizo Ferro? Se mantuvo en el tercer cuarto, lo pasó en el marcador, pero lo pasó en el juego también. Es cierto, después una serie de protestas que me parece los árbitros por ahí en algún pitazo se pueden haber equivocado, pero el que se equivocó fue Unión. El que dejó escapar la chance fue Unión. Y ya les digo, no me gustó en absoluto lo que hizo Corbett ayer, como se dice en la jerga, ¿no? El morfón en el malvichino hizo lo que quiso, no le importó quién estaba al lado. Bueno, eso tiene que verlo el técnico, ¿no? 14 para Sila, 10 para Nacho Alessio, muy poco juego para Nacho. O sea, si vos tenés un jugador de más de 2 metros y lo podés aprovechar sin Lucci en cancha, no entiendo por qué no hay juego para él, sinceramente, no entiendo. Pero bueno, son cuestiones tácticas que por ahí uno no las ve, no las percibe, pero sinceramente desaprovechar a este jugador por ahí me parece que le jugó en contra. 11 para Cantero, 13 para Lamarjar Corbett, 13 para Bolívar, debutó Lucas Arn con 10 puntos, cumplió, muy buena actitud de Lucas, yendo al frente. 9 para Bombino, poco tiempo para Pedro. Esto es un equipo que rota demasiado, Picato, ¿no? Es su modalidad. Ahora, tenerlo tanto tiempo a Córdoba, para mí a Unión no benefició para nada, en absoluto. Y un equipo que no fue solidario atrás después. O sea, después se la carga Barracas y bueno, ahí llegó la diferencia de 96 a 85. ¿Cuánto metió Bétiga? Este chico, ojo, anótenlo. Valentín, 25 en la espalda, 21 puntos. 13 para Espano, 19 para Lucas Gargallo, el 10, que también convirtió triples claves, fundamentales, el que dirige Federico Fernández. Dirigieron Fabricio Vito, Nicolás Dana y Leonardo Mendoza. Es cierto que en el final fue expulsado el técnico de Unión, Gabriel Picato, por excesiva protesta. Unión estaba a 7. Había 2 libres para Unión y el técnico le protesta a Vito. Técnico, le sigue protestando, expulsión. Evidentemente también los nervios le jugaron una mala pasada al técnico de Unión. Próximo rival, hoy está jugando el Tate ante Ciclista Olímpico de Santiago del Estero. Turquito, seguimos hablando de básquet, sí, y sí, lo venimos haciendo en este verano. Primero pasó Chino Bonaveri, presidente de la Liga Santa Fecina. Lo escuché muy, muy atento. Lo sí, tuvimos a Fabián Bochatay, presidente de la Asociación Santa Fecina de Volei. Y ahora nos vamos a quedar con el testimonio de César Chemes, quien es el presidente de la Asociación Santa Fecina de Básquet, que viene con noticias importantes. Sí, más allá de eso, la asociación que más torneos, más copas se ha llevado en todo el 2022.
en todas las categorías o fue campeón, uh-huh, o fue subcampeón o hizo podio. Eso habrá que decirlo. Pero claro, balance 2022, cuerpo técnico estable para lo que viene, en torneos que, y ahí pongo un punto suspensivo, torneos federativos, ¿y por qué? Vamos a ver después una parte, pero primero habla del balance, cómo fue el 2022, cómo pinta el programa y también, atención Paraná, ¿vuelve el Dos Orillas? Es muy probable que vuelva el Dos Orillas, pero bueno, qué mejor que lo diga él, el presidente de la Santa Fecina, César Chemes. Tenemos muy buena relación con la Asociación Paranaense, en lo deportivo como en lo personal. Son buena gente y manejan los mismos objetivos que manejamos nosotros. Hablamos en principio de lo que es el Dos Orillas. ¿Qué vamos a hacer con el Dos Orillas? El Dos Orillas es un torneo a mi criterio, y coincidíamos contigo el otro día que hablamos, de mejor nivel, hoy de los mejores niveles de la Argentina, con los equipos de Paraná y de Santa Fe. Hablamos cómo vamos a hacer el Dos Orillas y ellos hace un tiempo que tienen una propuesta de ver si podemos hacer algo con el tema de alguna región y demás. Bueno, esto es cosa que está en estudio, es también un reclamo que tengo de los clubes y es todo lo que tenemos que ver, porque en definitiva, como te digo siempre y como te lo dije en todo momento, siempre sostuvimos de la Santa Fecina que tenemos que estar bajo la entidad madre, trabajando también con una federación, pero siempre respetando la línea de lo que son las instituciones que rigen al básquet. Entonces fue eso, vimos que podemos hacer en el Dos Orillas, ya lo tenemos casi definido y cerrado, para después de jugar nuestros torneos hacer un, con los finalistas de ellos, jugar un Final Four, tanto en la A, en la B y en la C, y la verdad que en eso estamos muy conformes. Y lo otro, seguimos avanzando. Bueno, y en cuanto a la, digamos, una especie de balance del 2022, estábamos viendo la cantidad de copas, fue la asociación más ganadora, me imagino la satisfacción de vos y todo tu equipo. Sí, el balance es bueno, y te repito las palabras que dije el otro día en la reunión de delegados, ganamos la Copa Conjunto, que la estás viendo ahí. La Copa Conjunto, vos sabés lo que es, pero le explico para la gente, es la asociación más ganadora en cuanto a torneos. En los últimos dos años, que es la gestión que tenemos con los muchachos acá, ganamos 7 interasociaciones, 5 subcampeonatos, 2 terceros y 3 3x3. O sea, por mucha ventaja, la asociación más ganadora en cuanto a título. Pero no solamente eso, estamos muy contentos con la evolución del básquet santafesino. Lo ves y sabés porque lo vivís y trabajás con nosotros, que el básquet santafesino está en este momento en un muy buen momento. Yo no sé si será en muchos lugares, pero una asociación que tenga un equipo en Liga Nacional, un equipo en Liga Argentina, un equipo en el Prefederal y los equipos jugando también finales y todas las instancias de Copa Santa Fe y equipos campeones de liga en las distintas categorías formativas, no se debe dar en muchos lugares como asociación. Bueno, y para este año en particular, fecha de inicio probable, ¿ya hablaste con los clubes? Están las fechas están de inicio, el 4 de marzo estamos arrancando formativa, la semana posterior estamos arrancando el torneo de primera y U21, el 12 estamos arrancando lo que es promocional, que tenemos un muy lindo torneo y cada vez más equipo, promocional y femenino. Y un poquito más adelante tenemos la sorpresa que el Maxi Básquet femenino y masculino, que ya me ha confirmado 4 o 5 equipos, que para nosotros es muy bueno eso. Y lo que pretendemos es, hay un eslogan que lo hablaba con los dirigentes, es que los chicos alienten a los padres, o sea, que se inviertan, que los chicos estén en la tribuna, que los chicos den el ejemplo de comportamiento y los padres puedan jugar. Y ahí terminamos de cerrar toda la familia del básquet santafesino, le vamos a poner mucho, mucho énfasis, va a ser profesional, van a jugar, se van a divertir, pero va a ser un torneo bien organizado, el del Maxi Básquet, tanto masculino como femenino. Una cuestión que también es importante, plantel y staff de entrenadores, se va a tener igual los mismos nombres, hablaste con los muchachos, hablaste con los clubes, con los dirigentes, el equipo estable de entrenadores para todas las selecciones. Sí, en realidad lo hablamos primero, como hacemos todos los años, con el coordinador deportivo, que es Leonardo Espíez, y los muchachos del comité ejecutivo. Ya tenemos los entrenadores que nosotros pensamos que deban ser, no cambia mucho.
pero vamos a ir haciéndole el ofrecimiento por una cuestión de cercanías del torneo. O sea, hoy ofrecerle ya a un técnico para septiembre nos parece que está medio lejos, porque la mayoría de los técnicos que nosotros tenemos, te podría nombrar Fernando Cipriano, cualquiera de esos, tiene un montón de compromisos que a lo mejor hoy no te pueden responder. Pero de todas las selecciones ya tenemos designado, ya te decía, con el coordinador Leandro, y estamos con una novedad que la va a tener dentro de poco, que están trabajando para volver a formar, la asociación quiere y está ayudando eso, el Colegio de Entrenadores, que eso también va a ser un gran apoyo para todo lo que sea la transmisión o para que sea la logística deportiva. O sea, nosotros podemos hacer todo, pero siempre necesitamos la opinión de todas las partes, dirigente por un lado, periodismo por el otro, y me parece, jugadores por otro, y estoy totalmente convencido que la opinión de los técnicos es muy valiosa para nosotros, para la conformación de todo, de los torneos, cómo se desarrollan, cuando se juegan y demás. Y en la segunda parte de esta nota con el presidente de la Santafesina de Básquetbol, César Chemes, va a hablar de, bueno, este litigio eterno que tiene la Federación de Básquetbol Provincial con la Confederación Argentina. Disputa política que terminó en lo judicial. Casi 2 años que la Federación Santafesina está expulsada. ¿Qué quiere decir esto? No puede competir como si fuera, digamos, oficialmente. Lo puede hacer, pero a la CAP no le va a interesar. Y eso es todo un dato para tener en cuenta. ¿Qué pasa? Hay asociaciones, hay clubes que están diciendo, bueno, ¿hasta cuándo este litigio? ¿Podemos seguir así? Bueno, todas estas preguntas se las hicimos al presidente de la Santafesina, que es un actor importante. ¿Por qué? Porque Santa Fe no es únicamente una bota, es una de las que más jugadores da al básquet argentino. Escuchamos la segunda parte de Chemes. En IQM Insuquim, nuestro proceso empieza y termina con el productor. Es así como en IQM garantizamos la trazabilidad de nuestros productos y servicios en nutrición y sanidad animal. IQM Insuquim. Optimizamos rendimientos. La postura de la asociación, yo creo que te la manifesté en un montón de oportunidades y se la he manifestado a la federación, a Roberto y a todos mis pares. Nosotros consideramos que debemos estar adentro. Después, defender los derechos de la asociación. O sea, nosotros estamos y lo dejamos siempre en claro. Nosotros respondemos a los clubes de la Santafesina. Lo que sea mejor para los clubes de la Santafesina va a ser lo mejor para nosotros. Por eso que todas las decisiones las tomamos en conjunto con los clubes y con los muchachos de la comisión directiva. Por eso es que los clubes, hay muchos clubes que manifiestan alguna inquietud en cuanto a estar dentro de local. ¿Por qué? Por algún torneo superior que puedan jugar cuando están clasificando, por alguna selección de los chicos, por el tema de los pases cuando es fuera de la provincia, que es un poco complicado. Y nosotros todos esos reclamos los recibimos, los trabajamos, los hablamos, y cualquier cosa que tengamos que hacer, siempre pensando en el beneficio de clubes, de jugadores y de integrantes de la Asociación Santafesina, realmente para eso estamos, no tenemos otra meta. Queda claro que los clubes quieren saber de alguna manera cuál es el camino, por ejemplo, para este 2023, si se va a continuar con esta postura de, digamos, no confrontar, pero digo, o dentro de la CAP o fuera de la CAP. Exactamente, es lo que dicen los clubes. Vos fijate que hay situaciones ambiguas. Por ejemplo, tenemos un club que juega con nosotros, pero también jugó el prefederal y clasificó para el federal. Hay jugadores que se van a otra provincia y hacen el pase por el GES, mientras nosotros seguimos haciendo el pase interno. Hay mucha inquietud de eso. Y bueno, todo lo que sea hablarlo, charlarlo, recibir propuestas, siempre que sea dentro de la coherencia y respetando la independencia de lo que es la Asociación Santafesina, estamos para eso. Te llama la atención, porque me imagino que te han consultado los clubes, llama la atención tanto tiempo, ¿no? Digo, como reflexión, tal vez no es tu opinión, digamos, institucional, pero llama la atención por qué tanto tiempo se viene, digamos, extendiendo el problema de la expulsión de la federación. Sí, la verdad que llama muchísimo la atención. No tengo la fecha justa, pero deben ser 2 años o un poco más. Y la verdad que es mucho el tiempo. Es mucho el tiempo, y más, está bien, no quiero menospreciar a ninguna provincia, pero una provincia importante como es la Santafesina, ¿no? Cuna del básquet. Y estando afuera, la verdad que llama muchísimo la atención, pero bueno, ya te digo, hay decisiones que no nos competen o que no podemos tomarlas. Sí podemos tomar alguna decisión en cuanto a los caminos de la Santafesina en sí,
y si en algún momento los clubes lo piden, lo acompañan, es coherente, es razonable, la tenemos que tomar, la tomaremos, no tenemos ningún problema. Los clubes están pensándolo, por ahora pensándolo. Totalmente, eso sí, lo están pensando, lo están charlando, lo estamos hablando entre todos, porque todas las decisiones acá las compartimos entre todos los clubes, vos los conocés a todos y son dirigentes de muchísimos años, me sirven muchísimo a mí y a los muchachos de la comisión directiva, porque la verdad, en estos dos años que hace que estamos, recibimos solo apoyo y colaboración y demás, y me parece que eso ha hecho que todas esas copas de lo que hablamos y todos los logros haya sido posible, porque si no es entre todos juntos, es muy difícil. Bueno, pasó todo el panorama del básquet, ya se viene para los hinchas de Colón lo que ha dejado la presentación del Sabalero en esta primera fecha jugando en la tarde-noche de este domingo en el Brigadier contra Lanús, pero tenemos las camisetas. Sí, sí, sí. Mañana, mañana sale. Ya, sí, sí. En horas. Hay tiempo todavía, hay sí, tiempo. Sí, sí, tiene tiempo. ¿Cómo participan ingresando a nuestro Instagram? Lo hacen con el código QR o directamente poniendo en el buscador @elarquiatv. Original, Obviamente, ahí se encuentran con la publicación y los pasos a seguir para participar por estas camisetas KDI, la nueva de Colón y también la nueva de Unión. Pausa, ya venimos. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, Instalaciones Comerciales.